Muchas gracias. Muchas gracias a los amigos y compañeros de la Rebel. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia, por la cobertura que están haciendo en esta ocasión para Pumas. Muy brevemente, decirles que en Pumas estamos muy contentos, decirles que a partir del día de hoy, Dani Alves es jugador de los Pumas de la Universidad Nacional. Nos llena de mucha satisfacción porque Dani viene a aportar más allá de su fútbol, viene a aportar su personalidad, viene a aportar su experiencia y viene a aportar su sed de triunfo, sus ganas de triunfar como en todos los lugares en donde ha estado, y eso se transmite, y por eso la presencia aquí el día de hoy de algunos de nuestros jóvenes integrantes de las categorías inferiores de Pumas, porque Dani viene a aportar justamente eso. Le decía yo a Dani de lo que es el proyecto de la Universidad Nacional y lo que es el proyecto del Club Universidad Nacional. Somos instituciones íntimamente ligadas. Siempre se los digo a los jugadores de todas las categorías en este club. Atrás de este escudo de Pumas traemos el escudo de la Universidad Nacional, esta gran institución de todos los mexicanos, que está presente en toda la República Mexicana, así como lo está también Pumas de la Universidad. Pues me da mucho gusto el recibirlo hoy aquí a Dani. Me da mucho gusto hacerle entrega formalmente de su playera. Ya trae su playera de local, ¿ya? Y ahora le voy a hacer entrega de su playera de visitante y vamos a ver el número con el que va a jugar Dani. Bienvenido, Dani, a esta gran institución. Este es un gran equipo y es un equipo grande. Ah, muchísimas gracias por acompañar en este día tan especial para mí. Muchísimas gracias al presidente por traerme a este lugar. Yo soy una persona que más allá de fútbol, más allá de los logros que tengo en mi carrera, soy una persona que le gusta dejar un legado a la gente más joven, que ellos puedan seguir soñando, que ellos puedan seguir luchando por aquello que sueñan, porque aquí está una prueba viva de que todo en esta vida es posible. Vengo de un pueblecito muy chiquito ahí, pero muy rico en todos los aspectos, donde sale gente ahí con muchas ganas de triunfo, con muchas ganas de hacer cosas grandes en el fútbol, en la vida. Y el hecho de venir acá, para muchos puede ser una locura, pero para mí el fútbol significa mucho más que simplemente patear la pelota, simplemente correr detrás de ella, simplemente estudiar tácticas, estudiar adversarios. Fútbol para mí no es simplemente un deporte, fútbol para mí es algo que ha transformado mi vida, y yo quiero que el fútbol siga transformando la vida de muchos otros jóvenes y de muchas otras personas. Y por eso he aceptado el desafío de venir aquí a Pumas, de venir a la universidad, porque yo creo que la universidad, como dije antes a la gente en privado, la universidad es la unión de la sociedad, donde todos pueden soñar, no importa cuánto hay en la cuenta o cuánto, en qué mansiones vive,
La universidad está hecha para que la gente pueda soñar, para que la gente pueda luchar por lo que sueña, para que la gente pueda interactuar con las diferentes posiciones sociales que hoy hay en el mundo. Y por eso he tomado la decisión también de venir acá, porque quiero a partir de acá mandar un mensaje al mundo de que la vida pues, se puede vivir de manera diferente, se puede vivir más humana, se puede vivir más preocupado en la sociedad, con la sociedad, y qué lugar más hermoso para hacer eso que una universidad. Está por todo lado del mundo y donde queremos, pues a través del deporte, transformar otra vida. Muchísimas gracias. Puma, vamos, Puma. Presentación de Dani Alves a los medios de comunicación. Así como termina la presentación a la prensa de Dani Alves, desde aquí, desde Cantera, hay muchísimo público, ¿eh? Incluso allá arriba. Muy contentos y agradeciendo a